Pues hoy estamos muy contentos porque está con nosotros un gran cómplice de este proyecto, de esta dupla, el que provocó que esta fusión se diera y se convirtiera en Compartiendo Caminos. Desde Argentina para el mundo, mi querida Moni, por favor, te cedo este momento. Muchas gracias. Pues como bien dices, tenemos el gusto de estar aquí con nuestro querido Alfred, quien nos impulsó en todo este proyecto de Compartiendo Caminos, quien es el que nos ayudó a compartir justamente este camino de vida en el cual podemos coincidir y tenemos la gran fortuna el día de hoy de poder platicar acerca de Alfredo Musante, un personaje, una persona y un hombre que ha hecho creer en nosotros y nos ha impulsado a dar lo mejor en este proyecto que estamos haciendo cada lunes, con mucho amor, con mucho entusiasmo. Alfred, muchísimas gracias por este momento que nos regalas, gracias por tu compañía, por tu presencia, por esa sonrisa que tienes, que ahí la estás ocultando, pero bueno, muchísimas gracias. Es un gusto el día de hoy estar contigo y que bueno, son muchas horas de diferencia las que nos coinciden en este momento y que bueno, tú ya hace rato lo comentábamos, a punto de terminar este día y nosotros apenas iniciando. Y bueno, Alfred, muchas gracias por estar aquí con Charlie, conmigo, en Compartiendo Caminos. Bueno, Mónica, gracias. Charlie también, muchas gracias por permitirme estar en su programa. Bueno, desde Asturias, España, les saludo a todos ustedes. Hay una gran diferencia horaria, pero bueno, no importa. Los medios hoy se ponen a disposición de las personas y hacen posible esto, ¿no? Así que esperemos que podamos hacer una linda charla de amigos y poder ir compartiendo historias de vida. Así es, mi querido Alfred, pero inicialmente queremos saber quién es Alfredo Musante. Viene de ¿Quién es Alfredo? Argentina, pero explícanos qué fue lo que, de dónde vienes, qué es lo que has hecho durante esos años. Bueno, obviamente que por mi acento todos se dan cuenta que soy argentino, nací en la ciudad de Buenos Aires, después mis padres se fueron a vivir en la provincia de Buenos Aires, me crié toda mi vida en la provincia de Buenos Aires. Mi adolescencia, mi infancia, todo lo hice ahí. Después, por esas cosas de la vida, conozco a Fernanda, que es mi señora hoy, los cuales tenemos dos hijas. Ella ya venía como mamá soltera, así que tengo una hija de 35 años con dos nietas y María Ariadna, que tiene 16, que bueno, es un poco la razón de mi historia. Un saludo para Fer, Y por favor, desde aquí, desde México. te agradezco mucho, Charlie. Gracias. Y bueno, y yo siempre tuve esas ganas de meterme en la comunicación. Yo ya de chico escuchaba mucha radio, me interesaba mucho el tema de los contenidos en la radio, sin que nadie me dijera nada, me enseñara nada. Bueno, empecé a escuchar muchos programas religiosos, muchísimos, porque yo quería ver cómo se llevaba el mensaje. Y no vengo de una familia católica muy tradicional, de misa de los domingos. No, yo tenía esa inquietud. Además, paralelamente, muy cómico esto, porque aparte de eso, me gusta mucho todo lo que es el tema del ocultismo, los ovnis, el esoterismo. Y también escuchaba programas de radio de eso. O sea, mezclaba todo. Y un día escucho un pastor como que me da vuelta a la cabeza el modo que él tenía de cómo transmitir. Yo tenía que, calculo que tenía 8 años. Estás Yo lo chico. escuché, sí, re chico, sí, lo escuchaba en una radio que está en Uruguay que se llama Radio Colonia. Todos los días mi abuela ponía la radio 8 menos 10 de la mañana para no llegar tarde a la escuela. Y este señor tenía un espacio de 10 minutos. Y ahí estaba Alfredo tomando nota de lo que decía este hombre, sin saber lo que decía de primera de Pedro, Juan, digo, ¿qué será eso? Decía yo. Bueno, con el tiempo después, como es la vida, ¿no? Uno va creciendo, se va formando,
va descubriendo muchas falencias dentro de la comunicación católica, porque yo soy comunicador católico hace 38 años, y bueno, empiezo un camino en solitario, con un estilo muy particular, muy personal, tratando de no hacer lo mismo que hace el resto, tratando de comunicar de otra manera, ¿no? Con una estructura mental muy cerrada, sino más abierta, ¿no? Sí. Y así voy conociendo gente, voy descubriendo cosas nuevas, me voy haciendo de muchos enemigos también. Por supuesto, no podía faltar la envidia. La envidia, sí, me fui haciendo de muchos enemigos, y lo más triste, que no son laicos, sino que son sacerdotes, obispos, que vos decís, pucha, vos tenés que acompañarme, bueno, te cierran puertas, pero por eso, como te decía hoy, Mónica, fuera de la entrevista, que de a poco empecé a darme cuenta que enojarme no servía, porque yo soy muy visceral. El signo de Tauro está muy presente en mí, entonces, 6 de mayo, entonces como que el taurino está full. Ciertamente, sí. Ciertamente. Ciertamente, Charlie, es así. Vos también sos de Tauro, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, del 19. Y bueno, así que ya sabés lo que somos los taurinos. Sí. Cuidado, cuidado. Y bueno, sintetizando un poco, ante una demanda de mucha gente que quería capacitación, quería acompañamiento, yo empiezo desde el programa de radio, que hoy estamos en la temporada número 28 con Carlos Guzmán, con el Alfa y el Omega, pero en ese momento, en el 94, 95, mucha gente tenía demanda de contenido, demanda de capacitación, y tenía en la cabeza rondando la idea de tener una productora, una asociación civil. Y bueno, en el año 99 creo una asociación civil que se llama Anunciar Grupo Multimedio de Comunicación. Con el tiempo se cae la asociación porque al no tener respaldo ni de personas ni económico para sostenerla, porque te pide muchos requisitos, presentar escritos y un montón de cosas, decidimos, Fernanda era la contadora justamente de la asociación, decidimos darla de baja, y va apareciendo de a poco Anunciar Contenidos, ahí como a la sombra, como algo muy, muy perdido, y se afianza nuevamente mucho el Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega siempre, de todo lo que hacemos en Anunciar, hasta Compartiendo Caminos, surge dentro del Alfa y el Omega, porque el Alfa y el Omega es como la punta de lanza de todo lo que hacemos. Es el gran laboratorio que tenemos nosotros. Y todo pasa por ahí. A ver si funciona o no funciona. Así que bueno, claro. De repente me doy cuenta que Anunciar Contenidos tiene que crecer más, se transforma en Latinoamérica, porque cuando producimos los 4 radioteatros de Cristóbal Colón, donde participan 448 comunicadores y actores de 24 países, eso es desde el año 2010 al 2015, me doy cuenta que no puede ser solamente Anunciar Contenido, sino que Latinoamérica. Bueno, así sigue este camino. Después, en el 2019 surge el boletín digital, Anunciar Informa. En ese año yo me quedo sin empleo en Argentina, año bastante difícil. Yo tenía un estudio multimedia armado detrás de mi casa, donde tenía toda la parte de radio con cabina para el operador técnico y el estudio de radio, y después una sala para poder filmar con el Chroma Key, con el Chroma Key, el verde ese, o sea, con reflectores, con todo. Bueno, tuvimos que vender todo, algo que me costó muchísimo sacrificio comprarlo y lágrima de sangre. Sí. Sí. Sí, tuvimos que quitarle la casa al mago, además. Bueno, el mago, qué personaje el mago que es. El mago, la verdad, que hace tiempo que nos viene acompañando aquí en el Alfa y el Omega. Nos tiene mucha paciencia, Guzmán y Amusante. Hoy interactúa con nosotros también, pero nada, decidimos después en diciembre del año
2020, venirnos a vivir a España ya, porque ya en la Argentina la situación ya no da para más. Lamentablemente, es lamentable que mi país, la República Argentina, esté yendo banca, va para abajo, no tiene retorno. Es un país que no tiene retorno. Y el actual gobierno se ve que está empecinado a llevarlo a lo más bajo, a dividir a la sociedad en una grieta que no se cierra. Uh-huh. Y por eso decidimos con Fernanda, y sobre todo no solamente a nivel laboral o económico, sino que pensamos mucho en Ariadna. No veíamos futuro para nuestra hija en Argentina, no veíamos futuro educativo, no veríamos futuro laboral y de vida, porque teníamos miedo que hasta la mataran, la secuestraran, la violaran, porque el grado de violencia que se vive y la impunidad que se vive en la Argentina, a pesar de que muchos dicen que no, pero uno que yo me crié, viví toda mi vida ahí, o sea, que nada. Por eso decidimos venir a vivir acá a España. En la actualidad estamos viviendo en Asturias. Acá tampoco es fácil, es bastante complicado conseguir empleo, es muy difícil, porque en España piden muchísimos más requisitos que Argentina. Hoy, justamente, como estamos firmando esta entrevista, Fernanda, que estaba trabajando hace 4 meses, concluyó su contrato hoy, nuevamente está desempleada, Fernanda, hoy. Yo no tengo empleo, me estoy capacitando, pero estoy generando algún que otro ingreso haciendo alguna página web o administrando alguna cosita, pero no, nada. Pero en base a todo ese conocimiento de Alfredo Musante, aparece justamente Proyecto Babel. Así que les digo que ustedes pregunten ahora lo que quieran. Ok, oye, pues mira, qué increíble, antes de poder decir algo de Proyecto Babel, qué increíble que con tu esposa hayan puesto esta asociación y sobre todo que compartan este gusto por esto que hacen de ir comunicando, de ir haciéndolo diferente, porque si algo que te caracteriza es que no haces lo que todos suelen hacer, te gusta hacer con mucho contenido, que sea algo muy dinámico, que realmente llame la atención y has ido abriendo puertas, ¿no? Buscas en un lugar, buscas en otro y no eres alguien que esté tranquilo, que se quede quieto o esperando a ver a qué hora van a venir por mí, ¿no? Sino tú te mueves. Y el compartirlo con Fer es algo que les va haciendo crecer como familia y lo que dices, bueno, esta necesidad de cuidar de tu hija los hace nuevamente ir a otro lugar teniendo esta confianza de que estando juntos, tomados de la mano, acompañándose, las situaciones que puedan presentarse las van a sobrellevar y se van a sobreponer de todo ello. Y esto es algo muy importante. Y esto que comentas, ¿no? En Argentina, ¿cómo está todo? Aquí en México, pues igual, es una situación que se vive muy complicado y a veces da miedo el ir a otros lugares porque, híjole, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar de cero? Y ahorita creo que es algo que nos puede ayudar a decir, pues vámonos, estamos juntos y muchas cosas se van a poder hacer. Ahorita Fer está sin trabajo y van a llegar nuevas cosas también, porque van juntos y entonces al irse impulsando, pues creo que esto los va a ayudar. Y de aquí me voy a la serie de Babel, esta serie que está iniciando, que tú produces, que es algo que uno no está acostumbrado, porque muchas veces vemos, escuchamos y vemos, ¿no? Y estamos ahí muy atentos y entonces estamos muy, muy viciados, o al menos yo sí estoy muy viciada o estaba muy viciada en estar viéndolo todo y escuchando. Y aquí con esto que tú, con este proyecto que tú inicias, pues viene a romper esquemas. Y nos viene a romper esquemas a nosotros y a las generaciones que vienen atrás, porque te comento, yo hace rato lo compartía con mi hija, comentábamos de esto que haces, y me dice, es que qué es, ¿no? Porque pues nada más escuchaba, pero no se veía mucho de lo que estás comentando y resulta muy interesante y bueno, me gustaría que nos comentes cómo es que inicias con este proyecto de Babel. Bueno, mira, un poco la idea es, y retomando solamente aclarar lo de Fer y cómo ella siempre me acompaña y me sigue, más allá que a veces no comulga, o sea, no está tan metida como estoy metido yo en todo esto, pero me acompaña y nos acompañamos, o sea, que creo que eso es lo que hace un poco
al equipo, ¿no? Lo que hace un poco al matrimonio, ¿no? De acompañarnos y de... Sabe que mis locuras son muy, muy extremas, muy extremas, claro, pero me acompaña, que es lo importante. Muchas veces me ha dicho, mira, Alfredo, no lo hagas porque veo que no, esto no va, no, te haces mucha mala sangre, renegas mucho, pero bueno, nada. Con respecto a Babel, vos sabés que muchos me han preguntado por qué yo sigo sosteniendo un formato que pareciera que no tendría que existir más, que es justamente el radioteatro, la radionovela, la radionarrativa, ¿no? Hoy que es todo multimedia, donde pulula o donde resurge mucho la imagen, yo vengo de nuevo como a batallar solamente con el audio. Bueno. Acá en España se promueven mucho los podcast, ¿no? El tema de los podcast, donde hay muchos actores famosos que graban novelas en formato de podcast. Entonces, cuando yo vi eso, en agosto del año pasado, dije, mira qué buena opción. O sea que dentro de todo se podía llegar a pensar, sin saber todavía estar planificando Babel, se podía llegar a hacer algo en formato de podcast. Y bueno. Así un amigo costarricense, Fernando Gutiérrez Porras, de Doble Estudio Producciones, que él está en Costa Rica, en noviembre del año pasado me pide si yo no tengo algún guión para que sus alumnos pudieran practicar, porque él tiene una escuela de doblaje con actores. Wow. Bueno, le digo, mira, yo tengo un guión que escribí en el año 2016, lo cajoneé. Lo volví a reescribir en el año 2019. Si querés, te lo paso, es de ciencia ficción. Bueno, se lo pasé con la confianza que tengo con él, porque él participó en los dos, en el episodio 3 y 4 del viaje que cambió el mundo del radioteatro que hice de Colombia. Él participó grabando. Bueno, cuando lo lee, le agarró un ataque, me dijo, uy, esto está buenísimo, Alfredo, hay que hacerlo, hay que producirlo, hay que hacerlo, y me estuvo comiendo la cabeza como 2 o 3 días. Sí, mal, 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 mal. Entonces yo agarré y le dije, bueno, hagamos un casting. Hicimos un casting por WhatsApp. Él tiene 100 alumnos en total. Y bueno, en 2 fines de semana tuvimos el elenco, los 11 actores de doblaje, y con él planificamos diferente toda la producción, ¿no? Donde no íbamos a estar corriendo contra reloj. Yo dije que lo quería estrenar el 18 de junio del 2022, esa era la fecha que yo lo quería estrenar, sí o sí, ahora después les digo por qué. Okay. Y bueno, entonces el elenco empezó a grabar en febrero de este año. Yo tenía algunas intervenciones a través de Zoom, dándole indicaciones desde acá, y Fernando, en el estudio de él con el actor, también. No quise que todo el elenco grabara junto, como cualquier radioteatro, no quise. Quise que todos los actores grabaran por separado, porque quiero seguir manteniendo el esquema de trabajo que teníamos con los radioteatros que hicimos antes, que es una manera, nosotros le pusimos como radioteatro virtual no presencial, donde el actor no tiene interacción con su compañero, graba solo. Bueno, se grabó. Fernando, en todo el mes de febrero, me mandó las 11 grabaciones de los 11 actores, y yo de entre marzo y abril lo edité. Y me quedó todo mayo para, si quería Hacer hacer algún ajustes. reto, ajuste, sí. Y lo estrenamos el 18 de junio, porque el 18 de junio se cumplieron 7 años de la publicación de la carta encíclica Laudato Si, que es la que Proyecto Babel está basada, esa carta encíclica que escribió el Papa Francisco en el 2015, que tiene que hablar sobre, que habla justamente sobre el cuidado de la casa común, el planeta Tierra, el tomar conciencia sobre el medio ambiente. Así surge un poco esta idea de Proyecto Babel, ¿no? Oh, qué interesante. Entonces, dentro del proyecto Babel vamos a, porque sí, de la introducción, justamente habla de este cuidado del planeta, ¿no? Cuando empieza a hablar. Y entonces, en este proyecto lo que vamos a ver es acerca de esta carta encíclica, o sea, del cuidado que debemos de tener y la importancia
que tiene. Y mira, 18 de junio, hoy sabemos, yo desconocía de eso. Ahora sé que el 18 de junio es donde se promulga esta carta encíclica. Y bueno, aquellas personas que están deseosos de cuidar este planeta, aquellas personas que queremos construir mejores cosas, creo que al ver esto de Proyecto Babel nos va a ayudar bastante. Y una duda, ¿por qué le pones el nombre de Proyecto Babel? Todos preguntan lo mismo. Bueno, Proyecto Babel viene un poco por esta gran confusión de lenguas que hubo, como lo relata el Génesis en el capítulo 11, cuando el hombre quiere construir esa torre para acercarse a Dios, y Dios la derriba y crea la confusión de lenguas entre los seres humanos. Yo un poco quise jugar con esto de Babel, con la gran incomunicación que tenemos los seres humanos en la actualidad, que no nos entendemos, que no nos escuchamos, que no nos comprendemos, que no tomamos conciencia que tenemos que cuidar este planeta, que no hay otro. A mí que me gusta la astronomía, yo siempre tuve, o sea, Musante siempre se caracterizó del resto. Yo siempre dije que soy un bicho muy raro, porque mientras mis amigos cuando iban a jugar al fútbol, yo no, yo leía libros de astronomía, yo, el tipo siempre metido en otras cosas. Y cuando vos empezás a mirar el cosmos de otra manera, lo ves desde otro concepto, y no te hablo del tema religioso porque a veces yo soy catequista y he tenido muchas discusiones sobre el tema, hasta el mismo tema de la creación. Hay cosas que podemos dejar lo que está en la Biblia, bueno, es algo literal, es literario, no, no. Sabemos que la creación realmente no es como ocurre en el Génesis, la creación ocurre como vemos una estrella enana blanca, que es el Sol nuestro, 150 millones de kilómetros, un planeta. La Tierra es esa distancia para que se pueda dar vida en un planeta. O sea que, más allá de lo que podemos leer en la Biblia, que Dios creó el mundo, que no lo estoy cuestionando, sino que no tenemos que tampoco, como yo he discutido con mucha gente, que se cierra con un concepto. No, no, porque sí, está bien. Yo también sé que, más allá del Big Bang, ¿qué hay? ¿Quién hizo el Big Bang? Y bueno, alguien tiene que haber una entidad, un Dios poderoso que creó todo esto, pero no podemos tampoco ser obcecados y quedarnos solamente con una versión. Por eso cuando yo me pongo a estudiar astronomía, me gusta mucho también el tema de la vida extraterrestre, investigué mucho, estuve en Argentina, participé dentro de organizaciones de investigación del fenómeno OVNI. Yo no compro esos que dicen que tienen visiones de los extraterrestres, que llaman de la estrella Aldebarán, que nos van a venir a buscar. No, no, esa estupidez no. Yo siempre digo que no tenemos que ser tampoco tan tontitos de creernos que Dios va a crear todo el universo y a nosotros solos en todo el universo. No, no. Hay vida extraterrestre, estoy seguro que debe haber millones y millones de planetas en todas las otras galaxias donde debe haber vida. No sé si como la nuestra, pero debe haber vida. Sí, sería una forma muy egoísta de pensar, ¿no? Muy egoísta, sí. Eso, eso es lo que yo digo. De creernos el ombligo del mundo, nosotros los humanos. Entonces cuando yo veo dentro de ese concepto del cosmos y de la Tierra y de lo que significó Babel dentro de lo que es la religiosidad, y lo que el mundo hoy, ustedes ya, esto lo hemos hablado muchas veces con ustedes dos, yo lo hablé, la gran incomunicación que sufre hoy el mundo, a pesar de que tenemos un montón de dispositivos y medios y redes sociales, estamos incomunicados, no sabemos lo que le pasa al de al lado, lo que está a la vuelta, no sabemos. Entonces, y Babel me pareció interesante porque jugar un poco dentro de la historia de Proyecto Babel, que hay una señal que se recibe y que el hombre no la puede codificar, no puede saber qué dice esa señal, esa gran confusión que tiene el hombre por entender qué nos dice esa señal. Y si lo vamos por el lado religioso, que yo les aclaro que Proyecto Babel no es para nada religioso,
Para aquellos que vean este programa Compartiendo Caminos, Proyecto Babel no habla, pero para nada, de religiosidad, no habla de Dios, no habla de nada. Dios no está presente, pero está. Está. Sin duda. Sí, y justamente está en el hecho de ir comunicando, en el hecho de ir cuidando, en el hecho de ir siendo y haciendo desde nuestra parte más humana. Exactamente. Y así, amigo, bueno, sí, decime. Sí, y bueno, este proyecto finalmente viene, como decía Moni, a revolucionar muchas cosas, porque platicando con Moni acerca de Proyecto Babel, de qué era el concepto y de cómo ella lo veía y cómo le explicaba yo que era esta forma de transmitir, porque no solamente hay contenido que se puede ver, hay contenido que se disfruta con solo escucharlo. Y me decía, es que como que no entiendo muy bien el concepto, como que estoy tratando de descifrarlo porque pues no estoy acostumbrada a este formato. Y le digo, mira, el radioteatro pues no es algo nuevo. Simplemente vamos a la historia con La Tremenda Corte, Tres Patines y todo este programa que fue tan emblemático en aquel entonces, que justamente nos transmitía, digo, obviamente no era grabado como este Proyecto Babel, que cada actor grababa en un momento. Este proyecto, digámoslo así, lo que trataba de hacer era que, bueno, nos transmitieran muchas, muchas cosas solamente con cerrar los ojos e imaginar lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Babel creo que está logrando esto desde mi punto de vista, y además está creando conciencia de lo que no estamos viendo que puede ocurrir. Exactamente. Vos citabas un radioteatro. Yo me acuerdo que cuando en el año 38, no es que lo escuché, pero Orson Welles, cuando emite en vivo la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, en los Estados Unidos, en vivo, y la gente creyó, toda la nación creyó que los marcianos nos estaban invadiendo. O sea, el poder que tiene la radio, y en un formato de radioteatro, porque era un radioteatro. Él lo que hizo, tomó la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y hizo un radioteatro. Lo que tiene el radioteatro es que te genera mucho el sentido del oído y la imaginación, porque no tenés imagen. No tenés una imagen, que vos ves la televisión y ya está, listo. Vos ya entendés todo, vos entendés el gesto, entendés una toma, entendés una situación, una escena. Acá no. Acá vos tenés que tomar la atención de las personas con efectos sonoros. El narrador juega mucho. El que narra dentro del radioteatro es el que te va llevando dentro de la historia, ¿no? Yo creo que para mí es algo, por eso yo lo sigo sosteniendo, porque es maravilloso. Yo creo que poder, que las nuevas generaciones o algunas personas que quizás no escucharon radioteatro, yo creo que esto genera mucho. Y además Babel lo que tiene, yo edité en distintos canales. En un canal escuchás un efecto y en el otro escuchás otro. Por eso yo recomiendo escucharlo siempre con auriculares, porque lo que quiero justamente es generar eso en el oyente, ¿no? Sí, y que ahorita que dices, creo que sería muy bueno poderlo compartir con algunas escuelas. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a desarrollar esta imaginación, que justamente es algo que está faltando, y como lo decíamos hace rato y ahorita lo mencionas. Estas nuevas generaciones, donde ya todo lo están viendo todo el tiempo, donde la imaginación es algo que no van desarrollando de forma continua. Todavía en mi época, y no estoy tan vieja, me tocó como ir desarrollando esta parte imaginaria, creativa, y eso va desarrollando habilidades también de comunicación, porque se ha perdido, a pesar de que hay tantas redes sociales, a pesar de que hay tanta tecnología, la comunicación ya está siendo cada vez más carente, con tantos stickers, con tantas imágenes, con tantos GIFs. O sea, son muchas cosas que van limitando la comunicación con el otro. Y creo yo que esto es un buen inicio para empezar a hacer de forma diferente
estos cuentos y que ellos vayan desarrollando esa imaginación. ¿Y dónde podemos ver Proyecto Babel, Alfred? Bueno, como bien decís, ¿dónde lo podemos ver? A pesar de que es un radioteatro, la idea mía fue generar un producto multimedia. Estamos enfocando toda la artillería en un canal de YouTube que tiene Proyecto Babel. Entran en YouTube, ponen Proyecto Babel y así aparece el canal oficial. Allí se pueden ir escuchando y viendo con imagen cada episodio. Me tomé el trabajo cada episodio de pasar el audio a imagen, donde con un fondito de un espacio, a medida que van hablando los actores, va apareciendo la fotito del actor, para que sepan quién es el que está hablando y el personaje. Creemos que es un buen medio hoy YouTube, creemos. Por eso no he abierto una cuenta en Spotify, para que la gente lo quiera escuchar en Spotify, no. Quisimos apuntar todo en el canal de YouTube. También hemos creado muchos videos, los short, estos videos de 59 segundos, que cuesta un montón hacer ese video, para que en 59 segundos contar algo, ¿no? Contar algún tips que tiene Proyecto Babel. Hoy tenemos subido creo que 10, y hay 10 más todavía para hacer de Proyecto Babel, de tips, no solamente de short. Hoy terminé de producir los que son relacionados con la ficha de los actores y su personaje. Ya están programados también para estrenarse solos. Hay muchas cosas. Y le decía a Mónica hoy fuera de la entrevista que el pelado investiga a Charlie. Sí. Va a ceder un poco de su tiempo, porque me dijo que tiene la agenda bastante compleja este hombre, y que va a ser una versión ecológica del Pelado Investiga, donde va a analizar 20 películas de Hollywood, una por semana, relacionada a estas películas que son del cine catástrofe, o apocalípticas, que hablan un poco como fue 2012, El Día Después de Mañana, otras películas, El Día de la Independencia, muchas películas que hablan justamente del cuidado del medio ambiente. Bueno, el pelado me dijo que va a hacer algunos análisis ahí, y la idea siempre es seguir movilizando y generando conciencia, y vamos a ver también si vamos a trabajar un poco con la carta encíclica, Laudato Si, porque tiene muchísima información. Yo la recomiendo, es un texto que no es difícil. A pesar de que está escrito por el Papa, no tiene, quizás el primer capítulo es un poco religioso, porque es un poco la base, pero después habla mucho de la concientización, del cuidado, de cómo el hombre sigue destruyendo el planeta Tierra, cómo el dinero y el consumo en masa, cómo nos perjudica. Yo la recomiendo, está muy, muy buena, muy buena. Insisto, no es un texto difícil. Yo la leí como 5 o 6 veces como para darme la idea, que en definitiva Laudato Si sí está presente en Babel, porque tenemos los intertítulos en cada episodio, y ese mensaje que se recibe de este planeta Make Make, que ese planeta existe realmente, no lo inventé yo. Los datos astronómicos son reales, me asesoré con 2 astrónomos para no poder errarle en algunos datos técnicos, y ese mensaje aparece en extractos de Laudato Si. O sea que con esto quiero sintetizar que uno puede jugar con un contenido y llevarlo a este género de ciencia ficción, que a muchos yo sé que le molesta y no les gusta, porque yo escuché muchas producciones dedicadas a Laudato Si, pero muy empalagosamente religiosas, muy aburridas, mal producidas, y que, lo tengo que decir, no tiene el estilo de Proyecto Babel, y ¿por qué no? Porque lo editó Musante, sino que quiero destacar las 11 interpretaciones brillantes de estos 11 actores de doblaje, estos chicos y chicas que son nuevos en el mercado, pero que tienen
que tienen una vocación y una interpretación que es maravillosa. Realmente es maravillosa, lo tengo que decir, y lo digo en todas las entrevistas, es maravillosa, y eso enriquece aún más Proyecto Babel. Y bueno, no dejará el pelado de lado también aquel tema que le platiqué yo del efecto Mandela, que tendrá que investigar. No, yo me dijo que lo estoy investigando. Y por favor también, haz un análisis profundo de esta serie que está en Netflix nueva, de Stranger Things, que también trae cosas bastante curiosas que pues nos empiezan a decir que se abren otros mundos, que se empieza a ver un contacto con otros seres, y que de pronto esos viajes astrales o esos viajes en el tiempo van a empezar a existir y se van a empezar a dar un montón de cosas que ya incluso Estados Unidos está aceptando, de muchas cosas que existen, pero que aún no lo publican tan de manera tan abierta, pero que ya están latentes, porque seguramente en algún momento vamos a tener un contacto distinto con otros seres, seguramente. Vos sabés que, con lo que vos decís ahora, bueno, Stranger Things, Ariadna es fanática, la estamos viendo con ella, ahora este viernes se estrena los otros capítulos que faltan. La temporada esta, la última, la vimos en 2 días. La hicimos pedazos. Pero hay algo que quiero con esto quizás ir cerrando. La otra vez vimos la película esta de Marvel, que también a mí me gustan mucho, las de la del Doctor Strange, Capitán América, todo, bueno, la última del Doctor Strange, el multiverso de la locura, que en un momento dice que los sueños no son sueños, sino que son mi otro yo que le está pasando algo en otro multiverso. Yo siempre dije, ¿no? Y con esto se lo dejo picando así para que piense el oyente y el que nos ve compartiendo caminos. Así es. Yo recuerdo algo, cuando en el 76, 77 salió la serie El Hombre Nuclear, que hacía Lee Mayer, El Hombre Nuclear, que le ponían un brazo biónico, las dos piernas biónicas y el ojo biónico. ¡Uy, qué estupidez! ¡Uy, qué fantasía, qué fantasioso! Y hoy eso existe. Hoy es verdad. Pues hoy esos implantes están, existen. Y yo creo que todo lo que pasa en la ficción, con el tiempo deja de ser ficción y se transforma en realidad. Todo esto hay que agarrarlo mucho con pinzas. Hay que agarrarlo mucho con pinzas. Yo aprendí a decirle que no a nada. Yo nunca dije que no a muchas cosas. Investigué, a mí me gusta mucho investigar. A mí no me gusta que alguien venga de arriba y me diga esto es así, punto. No, ¿y por qué? Porque lo decís vos, ¿y por qué? ¿Y vos que sos un iluminado? Bueno, por eso son los problemas que yo tengo dentro de la iglesia por el tema de la pirámide religiosa, ¿no? Donde yo no estoy en contra de la autoridad, pero hay cosas que yo hoy no me fumo. Hoy así Alfredo es. Musante no compra. Así okay. Que bueno, hay muchas cosas para hablar y para decir, así que bueno. Caray, pues qué maravillosa charla contigo, mi querido Alfredo. La verdad es que es un gusto tenerte aquí en Compartiendo Caminos, un programa que tú hiciste posible gracias a tus grandes consejos, tu guía, y ahora pues esto es parte tuyo, y bueno, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo y que estés acompañándonos esta noche aquí en Compartiendo Caminos. El agradecido soy yo. Bueno, nada, supe que había dupla acá, por eso un poco acompañamos. Y en cualquier momento se viene el programa de radio Compartiendo Caminos. Está ahí, está en la cocina todavía, se está cocinando. Así es. Así es. Sí, no, y Alfred, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos estas para experiencias nada. De vida y saber que hay que ser persistentes para lograr lo que queremos, que va a ser muy necesaria retomar esta comunicación entre todos nosotros, ser empáticos, ponernos en el lugar de otro y sobre todo cuidar este mundo y este espacio, el cual nos pertenece, y de nosotros depende qué tanto tiempo conservarlo o si echarlo a perder. Muchas gracias por todos estos mensajes que nos compartes, gracias por estas experiencias, mucho éxito con Babel, gracias. Va a ir espectacular.
y bueno, nos daremos a la tarea de compartir en otros espacios para que estas nuevas generaciones tengan contacto con esta forma de imaginar y de escuchar historias. Te agradezco mucho, Mónica. Bueno, aquellos que quieran saber más de lo que hacemos, el sitio nuestro en internet es www.anunciarcontenidos.com.ar. Anunciarcontenidos.com.ar es la vidriera nuestra, ahí está todo, pueden ir a todos lados. ¿Quieren ver quién es el pelado investiga? Aunque el canal está un poco pobre porque lo he reestructurado todo, pero bueno, buscan como el pelado investiga y aparece un video solo, porque estoy también en un proceso de hacer cosas nuevas. Sí quiero dejar lo más importante, Proyecto Babel en YouTube. Ponen en YouTube Proyecto Babel y aparece este radioteatro multimedia. Y aquellos que me quieran buscar en redes sociales, como Anunciar Contenidos en Facebook, Anunciar Informa en Instagram y en TikTok, El Pelado Investiga, y si no, también Proyecto Babel. Gracias, chicos. Claro que sí, muchas, muchas gracias. Y pues, obviamente que con eso también te estamos obligando un poquito, o más bien compartiendo, a que estarás con nosotros en otros programas, dándonos tu avance de Proyecto Babel y de todo lo que estás generando nuevo en tus redes sociales. Sí, aparte no se los dije, se los dejo picando ahí. En muy poco tiempo voy a editar un libro en Amazon que tiene que ver con el género sobrenatural, y yo creo que con ese va a ser el pum para arriba, porque eso es como se perfila, creo que va a estar para ahí. Pero bueno, por ahora se está corrigiendo en Venezuela el libro, lo está corrigiendo una directora de cine y guionista, así que bueno, está ahí. Así que les agradezco mucho a ustedes dos. Así sea, pues despídete ahora sí de tus fans de Compartiendo Caminos, mándales besos, abrazos a quien tú quieras desde aquí, desde esta plataforma Compartiendo Caminos. Bueno, a todos los que siguen este programa les quiero mandar un saludo muy grande de acá, desde Asturias, España, a todos los que nos acompañan durante tantos años en el Alfa y la Omega, a través de Anunciar, muchísimas gracias por confiar en estos productos con contenido, y bueno, y nos encontramos como siempre en la radio, en Instagram, en algún lado nos vamos a encontrar, porque el tema fundamental es empezar a comunicarnos, así que muchísimas gracias por confiar en todo lo que hacemos en Anunciar Contenidos Latinoamérica. Pues muchas gracias, gracias a todos los que pudieron estar con nosotros esta noche. Gracias, Moni, como siempre, un placer estar aquí compartiendo caminos contigo. Claro que sí, muchas gracias y nos estamos viendo. No olviden buscar en YouTube.